Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Nicavisión S.A. ante el embargo arbitrario de la DGI en contra del medio televisivo. Desde la Unidad Nacional queremos solidarizarnos con el medio televisivo Canal 12 y sobre todo con sus trabajadores, hombres y mujeres de prensa, que han resistido los embates del régimen por mucho tiempo, pero que hoy se están enfrentando a uno de sus mayores retos, que es la confiscación de sus bienes con los cuales no podrán seguir laborando. Es un llamado urgente a la comunidad internacional, pero también llamado urgente a los ciudadanos nicaragüenses para seguir denunciando y presionando al régimen para que cese la censura. En este 30 meses de resistencia hemos visto el cierre de muchos medios, hemos visto la confiscación de muchos medios, el encarcelamiento de periodistas y también el exilio forzado al que se ven vistos. Entonces es un llamado de urgencia, nuestra solidaridad y nuestro llamado a la ciudadanía de estar alerta en la denuncia, porque cada día se cierran más los espacios de comunicación en este país. El miércoles pasado, la juez desestimó todas las pruebas presentadas por la defensa de Nicavisión S.A. y ordenó mantener el embargo millonario contra el medio de comunicación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.